por los escenarios de San Bartolo, donde están presentando la nueva pickup Mahindra. Estamos con el gerente general de Motor Mundo, Alejandro Vivas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí encantados. Un poquito de calor, pero bueno, es lo que tiene esta época del año, ¿no? Con el calor y bueno, y la presentación también de la nueva camioneta, ¿qué características principales tiene? Bueno, el vehículo es completamente nuevo, estéticamente, como podéis observar, cambia la máscara delantera, todo el frontal, todas las ópticas. A nivel mecánico también es nuevo completamente, equipa un motor de 140 caballos con 20 caballos más, una caja de 6 velocidades, cuando antes montábamos una caja de 5, la transmisión Bock-Wagner, que sigue siendo la que ya montaba anteriormente, que es buenísima, funciona fenomenal. Y luego a nivel de interior cambia completamente el cuadro de mandos, un cuadro de mandos. Bueno, al final estamos hablando de un vehículo de trabajo, o sea, que lo que necesitas es funcionalidad, ante todo, ¿sabes? ¿Cuál es el precio de introducción al mercado? En 19.900 empieza la versión S4, esta es una versión S6 un poquito más equipada, con tracción 4x2, sí, esta es la más equipada. Y esta es la versión 4x4 y una versión 4x2, la verdad es que la gama que tenemos abarca a todo el público. Queremos enamorar al público con este vehículo, es porque es una herramienta de trabajo, es un vehículo que te va a acompañar todos los días en tu quehacer, en tu trabajo diario. Unos usan el ordenador, el laptop, otros usan esta camioneta para trabajar. Justo con esta camioneta se celebran los 10 años de Mahindra en el Perú, o sea que qué mejor manera de celebrar los 10 años que trayendo un nuevo producto que al final se ha convertido en cierta medida en un producto icónico del Perú, porque 10 años vendiendo la pickup, bueno, pues al final ya es un vehículo con cierta fama dentro de Perú. Oye, también he visto muy buena cantidad para carga, la tolva sí, un poco más grande. La tolva es la más grande del mercado, carga más de una tonelada, la capacidad de arrastre es de 2,5 toneladas, tiene una autonomía de más de 800 kilómetros, llenando el depósito hasta arriba, o sea que cuando diseñaron este vehículo no pensaron en me voy a comprar un coche para irme a la playa a dar un paseo, no, me voy a diseñar un coche para que la gente lo pueda usar para trabajar y le funcione para eso. ¿Los años de garantía es lo mismo que los sí, demás productos? 3 años de garantía, estamos dando con este vehículo, es un vehículo bastante económico a la hora de qué es lo que se está buscando también, ¿sabes? Que no se me convierta en un dolor de cabeza el mantenimiento. Mahindra ha cumplido 10 años en el Perú y vamos a hablar también de su crecimiento. ¿Qué novedades nos tienen para este año? Sí, justamente, mira, tú lo dijiste, así que no lo voy a repetir, pero Mahindra cumple ya su 10º aniversario en Perú y qué mejor manera de hacerlo que con un nuevo modelo y más aún partiendo el año 2018, que va a ser, esperamos, súper positivo para la marca. Primero fue Ramón Ferreiro, luego este Cachete Limborgo, que han corrido la competencia Camino del Inca, algunos rallies. ¿Van a estar también este año? Sí, mira, hoy día de hecho invitamos a Cachete Limborgo, que es nuestro piloto oficial, para presentarles esa primicia, por así decirlo. Ya llevamos 2 años con él corriendo Caminos del Inca con súper buenos resultados. La verdad es que nos sorprendió que, utilizando una camioneta que prácticamente es de stock, porque la verdad es que el motor y la caja son exactamente los mismos que la camioneta en el fondo tiene y que se vende a los clientes. Simplemente tiene algunos cambios estéticos, se recorta el carrozado para que pueda sortear bien las dunas y los caminos. La suspensión sí se refuerza, pero es básicamente la misma camioneta que tú conduces en la calle. Entonces la verdad que tener un sexto lugar, un séptimo lugar es súper meritorio, sabiendo los niveles de inversión que tienen las marcas que compiten en Caminos del Inca. La camioneta rinde en cualquier terreno, bueno, en nuestro caso en Mundo Tuerca también lo hemos probado en rallies, en Caminos del Inca, parte del Dakar también. Sí, la verdad es que la camioneta está pensada para los terrenos más difíciles. Caminos del Inca es un buen ejemplo, la verdad es que se pone a prueba toda la capacidad de nuestra tracción, de nuestra potencia, la autonomía, como ustedes saben, o sea, la verdad es que es una carrera muy exigente. Este año vamos a repetir la experiencia, Cachete va a tener la versión renovada de la pickup para correr Caminos del Inca y esperamos que se mantenga los buenos resultados o que mejoren, por supuesto, con esta nueva pickup. Y hablando de Hildemeister en forma global, bueno, también ha sido un buen año para ustedes el año pasado en cuanto a ventas. Sí, la verdad es que 2017 fue un buen año. Crecimos en casi todas las marcas, te diría, en Hyundai, que es nuestra marca de mayor volumen, pero principalmente en Motor Mundo. La verdad es que, y tú lo sabes mejor que yo, el segmento de vehículos de origen asiático es el que está teniendo el principal crecimiento en Perú. El año pasado cerró con cerca de un 34% de crecimiento y nosotros con Motor Mundo crecimos casi un 40%. O sea, la verdad que fue súper positivo. La
las marcas chinas de a poco están ganándose el cariño y la confianza de la gente. Y también Mahindra, que en realidad tiene origen indio, pero cae también en el segmento de marca emergente, también lo está haciendo y lo ha venido haciendo durante los últimos 10 años. Invitarlos a todos a las tiendas de Motormundo en Lima y en provincias. Tenemos en prácticamente todo Perú disponibilidad para que puedan conocer nuestra nueva Mahindra Pickup y los diferentes modelos de Mahindra y de las marcas de Motormundo. Así que, por supuesto que están invitados. Tenemos también modelos que ustedes pueden probar, los famosos test drives. Así que no hay excusas, no hay razones para que no vayan a visitarnos y esperamos que estén pronto con nuestras tiendas. El objetivo es vender todas las que nos deje la competencia, vender. Sinceramente creo que estamos ofreciendo un vehículo muy capaz, con muy buenas prestaciones y sobre todo a un precio absolutamente diferente al de la competencia. Al final un poco es que casi te diría que hace lo mismo que el resto por la mitad de precio.